En el cultivo de plantas aromáticas, la cosecha equivale al momento de corte, cuando la planta ya ha crecido lo suficiente, en este caso la planta de menta. Esta labor debe realizarse con tijeras desinfectadas. Los empleados deben tener las manos limpias o usar guantes y mantener el cabello largo recogido. Las plantas cortadas se llevan en una canasta plástica limpia hasta el punto de almacenamiento. En este lugar se realiza el pesaje. Como estas plantas se dirigen a mercados internacionales, el pesaje se registra y se debe convertir de kilos a libras. Después del pesaje, las plantas pasan a selección, en una habitación contigua que debe permanecer asegurada. Las plantas se revisan, se seleccionan y se recortan para que queden de un mismo largo. En esta área, la higiene también debe ser fundamental, con manos limpias o uso de guantes, tapabocas y cabello recogido. Después de esto, las plantas aromáticas seleccionadas pasan a la zona de empaque, en la que se hace un nuevo pesaje. Las plantas se recogen en una bolsa plástica y luego se introducen en una caja de cartón. Esta última puede cambiar de tamaño según lo demande el mercado. Ahora la empleada debe retirarse los guantes y aplicarse desinfectante en las manos para poder pasar las plantas aromáticas empacadas al área de refrigeración. En este sitio conservarán su humedad. Las cajas se sujetan con cinta y luego se arruman para ser montadas en estibas plásticas, material que no absorbe ninguna clase de líquido para que finalmente sean transportadas a los clientes. En un cultivo de aromáticas al aire libre, el proceso de corte es similar, sin embargo, se debe hacer un poco más ágil para evitar que las plantas pierdan su humedad. La trabajadora entra al cuarto de acopio, en el que se mantienen las canastas limpias y levantadas del piso. Se pone los guantes y con bolsas protege la canasta que cargará el producto. Antes de salir a campo, coge las tijeras para el corte y el líquido desinfectante. Ahora llega al lote, se acerca a una de las camas con plantas de tomillo y comienza el corte. Si se va a realizar corte en otra cama, se debe contar con una canasta diferente a la que ya se está usando. Además, se debe desinfectar las tijeras, esto para evitar la transmisión de enfermedades o plagas entre las mismas camas. Después del corte, el material se lleva al centro de acopio para que se haga el pesaje y se inscriba en los registros. Las bolsas que contienen las plantas cortadas se amarran para que el material esté protegido. Como este cultivo de hierbas aromáticas se encuentra al aire libre, en el momento que se vaya a realizar el corte y el sol esté generando mucho calor, se utilizan grandes sombrillas para proteger la humedad de la planta aromática inmediatamente después de ser cortada. El centro de acopio donde se manipula y almacena la cosecha debe mantenerse protegido de los agentes externos que puedan contaminar el producto recogido. Volvamos a la producción de frijol campesino, en la que conoceremos su método de selección y poscosecha para este grano. La cosecha de frijol comienza cuando la vaina que encapsula el grano se encuentra suficientemente madura. Con una máquina seleccionadora se desgrana el frijol, liberándolo de la protección de la vaina. Ahora se debe limpiar el grano de los residuos que dejan las vainas. Con la ayuda del viento se dispersan las pequeñas cáscaras que la máquina desgranadora no pudo separar. Después de repetir esta limpieza las veces que sea necesario, se llevan los granos de frijol hasta una mesa, en la que manualmente serán seleccionados, separando los granos pequeños que no alcanzaron un buen desarrollo. Finalmente, queda un grano ideal, bien seleccionado y cultivado pensando en el medio ambiente. Nos parece súper interesante aplicar las buenas prácticas agrícolas en nuestros cultivos, porque le estamos tratando de concientizar al campesino de que debemos de sacar un producto inocuo y deben de ser conscientes de que deben devolver al suelo los nutrientes que éste necesita con, incorporando materia orgánica, seleccionando muy bien las semillas que van a utilizar para su siembra. Todo esto apuntando ¿a qué? A tener una mejor calidad de los productos agropecuarios que en un futuro podemos abrirle mercado. Los productores de tomate bajo invernadero que ya hemos visitado en anteriores programas nos contarán sobre sus métodos para después de la cosecha. Después del proceso que se hace en sus respectivos invernaderos, que es la clasificación del tomate por tamaño, se traslada al punto de venta que es acá en el municipio de Sonsón y acá se distribuye hacia los municipios aledaños y
posteriormente se comercializan en la central mayorista y en almacenes de grandes superficies. Estos productores de tomate bajo invernadero, después de cosechar el fruto, se aseguran que a la hora de cargarlo en los camiones en cada una de las canastillas se lleve la cantidad justa de peso, evitando así que el tomate sufra daños durante los recorridos para que pueda llegar sano a los puntos de venta. Para la cuestión del transporte debemos de tener en cuenta que las canastillas deben de llevar aproximadamente 20 kilos para que no sufran en el trayecto del transporte un deterioro del producto. Estamos muy contentos de estar trabajando en esta nueva metodología que es bajo invernaderos, porque se manejan muy buenas prácticas agrícolas, ya no son tanto los insumos agroquímicos que necesitamos aplicarle a los cultivos para que nos dé una buena cosecha como esta. Ya con simplemente buenas medidas estamos manejando muy buena calidad de los productos. Tenemos expectativas de muchos otros productos que podamos trabajar así bajo invernadero. Entonces la intención de nosotros es continuar manejando las buenas prácticas agrícolas que nos han dado muy buenos resultados, tanto en calidad como en cantidad. Y nos mejora muchísimo lo que es el precio en estos productos que son de muy buena calidad. Y se beneficia mucho el consumidor porque esto ya no lleva tanto veneno como los cultivos que se hacen a campo abierto. Para que el cultivo de caña, trabajado con buenas prácticas agrícolas, continúe su apropiado manejo, puede llegar hasta la producción de panela bajo las buenas prácticas de manufactura. Nosotros desde el cultivo empezamos a aplicar las buenas prácticas agrícolas. Es por eso que trayendo la caña hacia el trapiche, mejoramos la calidad de la panela, mejoramos el precio y la cantidad. Después de aplicar las buenas prácticas agrícolas en este trapiche, se pasa a las buenas prácticas de manufactura. Aquí aplicamos las buenas prácticas de manufactura. Es por eso que desde el inicio del proceso de la panela se limpia bien el fugo, se descachaza bien, se le pone zarandas para que todos los residuos que vienen hacia la panela se queden en la zaranda y no lleguen hacia el producto, trayéndolo también en buenas vasijas que son bateas en acero inoxidable, que están bien organizadas, bien lavadas, con buen aseo. También tenemos las mesas en acero inoxidable. Luego llega hacia el empaque, que se lleva a la bodega donde se empaca. También llega a su parte bien higiénica. O sea que la panela en este momento se puede garantizar con buen aseo, buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de higiene está uno vestirse bien, no usar anillo, no usar cadena, el pelo bien recogido, no pintarse las uñas. Esto todo para mejorar el producto. Tenemos agua potable, tenemos baños para las damas, los caballeros, los animales permanecen alejados del establecimiento, tenemos señalizaciones, todo esto para mejorar la calidad y el aseo de nosotros mismos. Las buenas prácticas agrícolas, al generar un producto más inocuo que se trabajó respetando el medio ambiente y siendo responsable con el trabajador, hacen que éste obtenga un agregado muy importante a la hora de competir en el mercado. La fase final complementaria del proceso productivo del proyecto de implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura tiene que ver con la parte comercial. Ha sido una estrategia importante del proyecto lograr vincular organizaciones de productores con empresas comercializadoras. Se han designado estas empresas porque tienen la capacidad de llevar los productos obtenidos con buenas prácticas agrícolas y de manufactura a mercados mayoristas, institucionales y mercados de tienda a tienda, siendo una operación logística complementaria al proceso productivo y al proceso final de posicionamiento de los productos en los mercados objetivos. Bueno, una clave importante en la comercialización de los productos que han sido obtenidos con la implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura tiene que ver con la posición privilegiada en un mercado específico.
Adicionalmente a esto, cada aliado comercial bajo esta marca orienta sus productos a mercados específicos donde son privilegiados por calidad, cantidad y correcto pesaje en el momento de la venta del producto, la coloración y demás factores importantes que cada uno de los productos o rubros deben tener y que los diferencian de los demás. Frente a esto hay una diferenciación clara frente a los productos tradicionales, como son el precio básicamente, que son productos que logran tener un diferencial de precios del 5%, otras veces del 10% y hasta el 15%, dependiendo de la calidad que se obtiene. Hemos llegado al final de esta emisión en Agricultura Verde. Seguimos trabajando por conocer la agricultura aplicada con buenas prácticas agrícolas, además de las mejores maneras de cultivar y producir alimentos limpios, saludables y responsables, reconociendo todos los factores ambientales que nos rodean.